Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, correligionarios. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí a través del Partido Liberal Constitucionalista y su programa aquí en la televisión y radio. Bienvenido, don Jorge, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, en estos aires decembrinos, en estos aires festivos para todos los nicaragüenses y sobre todo para todos nuestros correligionarios, directivos, jóvenes, mujeres de Nicaragua y sobre todo el Partido Liberal Constitucionalista en esas juntas directivas en los últimos rincones de Nicaragua. ¿Qué otro partido tiene esa organización y esa estructura, tal como explicaba el licenciado Miguel Rosales, nuestro secretario nacional de organización, en un trabajo que efectivamente ha sido durante este 2023 fructífero? Ustedes lo pueden ver y sentir. Ha habido descalificaciones, ha habido ataques, ha habido injurias y seguirán existiendo. Desde hace 160 años es el pan nuestro de cada día, como decía alguien por ahí, y no crean que va a ser menos. Pero sin embargo, el PLC sigue adelante, tan campante, gracias a ustedes, correligionarios, gracias a los votantes que nos han favorecido en más de 23 procesos electorales en los que han participado. Hemos estado ahí presentes, hemos estado fiscalizando el voto con tropiezos y todo tipo de problemas, pero a las que les hacemos frente. Los problemas son para eso, son para resolverlos y no para llorar, rasgarnos las vestiduras. No, señores, el PLC es de ñeque, y sino que lo digan nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Así es, y el partido continúa trabajando. Allá se realizó la sexta sesión ordinaria, ¿verdad?, del Consejo Regional del Caribe Sur. La mañana de ayer, desde ayer, el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe realizó la sexta ordinaria de pleno de los honorables miembros del Consejo, correspondiente a la 16ª legislatura realizada en la ciudad de Bluefield, en la sede administrativa del Consejo. Esto se llevó a cabo, ¿verdad?, y tuvo la presidenta de la Junta Directiva del Parlamento Regional, compañera Judy Abraham, dio las palabras de apertura manifestando que están reunidos para cumplir con una agenda
y ser bienvenido todo. Ahí tuvo también Nicolás Zamorán, concejal regional del PLC. Y el jefe de bancada también. También estuvo el jefe de bancada, ¿verdad? Ahí, correcto. Estuvo también don Eliodoro Rivas, jefe de la bancada regional del PLC, por supuesto. Esto estuvo muy interesante. Ahí estuvieron hablando sobre muchos temas económicos, ¿verdad? Y varios correligionarios, bastantes correligionarios se vieron ahí en esa reunión. Toda la bancada, en fin, está allí presente, y es precisamente ese el trabajo organizativo y estructural que realizan en este proceso de elecciones regionales cada uno de nuestros directivos, para llegar a sentarse ante esa mesa, ante ese hemiciclo, y poder realizar las proposiciones, las propuestas que sean precisamente las que lleven ese desarrollo social a las comunidades, ya que cada circunscripción es muy diferente a la otra. No es lo mismo, como les decía el día de ayer a algunos amigos, hablar de la circunscripción de Bluefield que hablar de la circunscripción de Huaspán o el Triángulo Minero. Son totalmente diferentes, hasta en etnicidad. La etnicidad, pues, en Huaspán es sobre todo de la etnia misquita, y en el Triángulo Minero es una mezcolanza la que hay, donde ya hay mayagna, sumo, y hay también misquitos, hay otros que son crioles, y hay una mezcolanza bastante fuerte, diferente a la de Bluefield. Y los problemas son de otra índole, lógico. Hay un problema inherente a la región, como es el que está en la ley de autonomía, que son los recursos naturales, el medio ambiente, que es algo que debemos de preservar, no solamente en la región, sino que a nivel nacional. Y por lo tanto, en eso coinciden las diferentes circunscripciones. Ahí estuvieron viendo la exposición, estuvo a cargo por el licenciado Juan Rivas, delegado de la Contraloría General de la República en Bluefield. Y cabe señalar que estos estarían entregándole un certificado por participación a todos los concejales regionales que estuvieron capacitándose en esta importante actividad. Bueno, queremos también felicitar a Santiago Picado, quien es concejal del PLC allá en el departamento de Masaya, el concejal que dice que comarcal le dice. El concejal Santiago Picado, saludes y felicidades en tu cumpleaños, Santiago, cumpleaños, que la pases muy bien. Santiago, al lado de tu familia y de los correligionarios del departamento de Masaya. Queremos también saludar y felicitar a todas esas mujeres trabajadoras del Partido Liberal Constitucionalista en todos los departamentos del país. Ahí andan trabajando tanto las diputadas en su Asamblea Nacional, como las comarcales, ¿verdad? Las comarcales, las departamentales, las distritales aquí en Managua. En fin, la mujer junto con la juventud, trabajando en función de mejorar las condiciones y las estructuras del Partido Liberal Constitucionalista. Así es, Ronald. Son trabajos que realiza el Partido Liberal Constitucionalista, como doña Adita Torres Suazo, allá en lo remoto de la ciudad de Estelí y sus comarcas. Cristina Valdivia, que sabemos que está trabajando en el hospital como enfermera. Ella es de un gran corazón y de una gran alta sensibilidad social, pero que trabaja también el aspecto político por traer el desarrollo, no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental en Estelí. Es una señora que, como todas las mujeres del PLC, realiza un trabajo profundo, con fortaleza, determinación y valentía, para poder llevar ese progreso a cada uno de los lugares en donde el Partido Liberal Constitucionalista tiene presencia, que son todos. Aquellas señoras allá en Huaspán, sobre todo las de Puerto Cabeza, allí podemos ver nosotros a Cristinita y otras, que le enviamos muchos saludos. Sabemos que es una dama, se le tiene mucho aprecio en el Partido Liberal Constitucionalista, no solamente ahí entre la Trinidad o en Estelí, sino a nivel nacional. O sea, esa es una foto cuando ella estuvo de plácemes de cumpleaños, y así igual que todas, pues envíenos sus fotos también para felicitarla. Así es, Popo, así es. Ese es en el Día de la Mujer. Bueno, felicitamos a todas esas mujeres aguerridas y trabajadoras del Partido Liberal Constitucionalista. Saludos, dice Marlon Díaz. Saludos, buen día. Zun Almendares, bendecido día. Jesús Sánchez dice, feliz día a todos los correligionarios, en especial a nuestra diputada Ligia Arauz.
Patricia González dice: buenos días, estimado correligionario, saluda a nuestra presidenta nacional desde Masaya. Ahí está presente la mujer de Masaya. Mujer de Masaya, la mujer joven, la mujer trabajadora, la que se mecatea, como dice, se chancletea en las comarcas. Allí hay mucho trabajo, sobre todo en el departamento de Masaya y en la ciudad de Masaya. Y no lo hago como una especie de spot de mercadeo, sino que es una realidad. Igualmente trabaja como Carlita Sevilla allá en Chontales, donde tiene que recorrer los diversos municipios de Chontales en compañía de Bridget, Girón y otras concejales, que por cierto, Brille, esperemos que no estés enferma, tenés rato que no nos has llamado, no nos has dicho absolutamente nada, cómo va el trabajo de la mujer, cómo va el trabajo de la directiva allí en el departamento de Chontales. En Boaco, pues, valga la aclaración, estuvieron el día sábado pasado festejando el fin de cierre de muchas actividades en donde la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer fueron juramentadas con la presencia de la licenciada Socorro Reyes y también con la presencia de la Secretaria Nacional de la Juventud, Sofía Gadea, quien realizó una serie de intercambios, de regalos, de obsequios, canastas básicas, es decir, ese cariño, ese amor del Partido Liberal Constitucionalista se evidencia no solamente en reuniones frías y circunspectas, sino también de una manera que efectivamente se haga realidad para poder llegar a todas estas familias, a todos estos correligionarios, a todas estas personas. Así le vamos a estar en Rivas, pero en Rivas espérense, porque allí la presidenta María Aide Osuna Ruiz, quien es la delegada del departamento de Rivas, les tiene preparada una sorpresa. Ojo, Villar, hasta Chinandega, Carlitos Cárdenas. Sabemos que están preparando las festividades en torno a Navidad, y estas festividades, pues, aunque estuvieron ocupados bastante con las celebraciones de la Virgen del Viejo allí en el departamento de Chinandega, sabemos que los municipios que son sumamente alejados entre sí, desde los Cinco Pinos hasta Corinto, etcétera, 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 pueden realizar sus actividades a nivel municipal o a nivel departamental. Es algo que decidirán con esta autonomía que tienen de acuerdo a nuestros estatutos, es realizarla como mejor les parezca, como doña Eneida, como don Reinaldo Altamirano allá en Matagalpa, Andresito también. Andrés Altamirano allá en Jinotega. Debe tener un poquito frío, ¿verdad? Ya está entrando el frío allá en la zona norte. En la zona norte. El día de ayer, don Jorge, bueno, ya se aprobó, salió en la Gaceta, ¿no? El calendario electoral. Hay tres temas y tres fechas fatales. Todas las fechas son de ineludible cumplimiento. Amigos, correligionarios, gente del Caribe Norte y del Caribe Sur, estas fechas son de ineludible cumplimiento. ¿Qué fechas tenemos ahorita? Dice 12 de diciembre de 2023. Presentación de escrituras de constitución de alianzas de partidos políticos y su autorización. El 12. Hasta el 18 de diciembre. Ese día se vence el plazo. A las 6 de la tarde en punto. No hay un minuto después. Tal vez me pueden prorrogar. No. Autorización y registro de constitución de alianzas de partidos políticos. Autorización y registro. Al día siguiente, 19 de diciembre de 2023. Y el día 19 de diciembre de 2023, confirmación, ojo, confirmación del orden de ubicación de los partidos políticos y alianzas de partidos políticos en la boleta electoral, en donde en cada circunscripción van a llegar a votar. Y ustedes, correligionarios, de cada una de las circunscripciones estará su nombre y su fotografía, y lo que tenga bien de acuerdo a la ley electoral, para que sus correligionarios puedan llegar a votar por ustedes en cada circunscripción. Y son ustedes candidatos, son ustedes candidatas propietarias y suplentes las que tienen que motivar que estos ciudadanos de la circunscripción, como es la de Bluefield, como es la del Triángulo Minero, Prince Apolka, Mulucucú o Cucra River, o tantas otras, el Tortuguero, desembocadura del Río Grande, tienen que motivar que la gente llegue a depositar su voto en estos centros de votación que están ubicados en cada
punto que ustedes ya saben que cada conoce. Por ejemplo, sabemos que en Paigua, que hay 6 rutas, dice, hay un centro de votación urbano, o sea, en el casco de la ciudad, con 20 centros de votación que son rurales. En total, 21. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber 35 juntas receptoras de votos rurales y 4 urbanas para un total 39. Posiblemente, después del estudio que está realizando el Consejo Supremo Electoral, hay una fecha en donde nos van a entregar la cartografía electoral respecto a esto y sobre todo la ubicación exacta. No creo que vaya a cambiar mucho con el padrón electoral definitivo, que va a ser más o menos, en el caso de Paigua, lo tomo como ejemplo, de 17.207, dice, puede ser más, puede ser menos. Una vez que nos entreguen este padrón electoral, nosotros sabemos por qué puede ser más y por qué puede ser menos. Bueno, han habido fallecidos, y los fallecidos hay que sacarlos del padrón electoral. Hay otros que definitivamente se mudaron de Paigua y se fueron, no sé, pues a Cucraíla, Bluefield, a Conaila, o se vinieron para Managua o emigraron a otro país, y definitivamente hay que extraerlos del padrón electoral porque no van a poder votar. Ay. Ese tipo de cosas se llama la depuración del padrón electoral y se tiene que hacer. Y ojo, hay algo que también es sumamente importante respecto a esto, que es el cambio de domicilio. El cambio de domicilio es algo que todos aquellos que aún no lo han hecho tienen que realizarlo. Y tienen que realizarlo una vez que estén nombrados los consejos electorales regionales y municipales, que son los que van a extenderle la mano con la presentación que hagan, ya sea en el Caribe Norte, en el Caribe Sur, para recoger esos insumos y poder decir, ah, es que Juan Pérez, que era de Masaya, se trasladó a vivir hace 4 años a la Cruz de Río Grande. Eso amerita un cambio de domicilio. Si no lo hace, no va a poder votar en su padrón electoral de la circunscripción de la Cruz de Río Grande. Sí, señor. Así es. No es que me voy a llegar con 2 testigos. No. Espere. Haga el cambio de domicilio. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. El cambio de domicilio es algo que se tiene que hacer antes de los primeros días del mes de enero, en que se vence este plazo, que es definitivamente el 3 de enero de 2024 a las 6 de la tarde, es último día para hacer cambio de domicilio, que es el artículo número 27. Después del 3 de enero de 2024 no hay otra fecha, señores. Y no podemos alegar, como Partido Liberal Constitucionalista, como PLC, como candidato, desconocimiento de la ley. Ah, es que yo no sabía, es que no me contaron, es que no escuché. Aquí está su medio, aquí está la ley, aquí está la propuesta, la que se le está haciendo llegar a todos y cada una de estas circunscripciones. Ya la deben de tener algunos desde hoy, y otros que se les hará llegar en el fin de semana de manera física, pero también la pueden obtener por su publicación en la Gaceta del martes 12 de diciembre de 2023 con el número 225, y ahí pueden descargarla. Si acaso pues algunos no la poseen, y en los remotos lugares de Río Coco abajo, Río Coco arriba, o bien en San Pancho allá en Cucra River, pueden descargarla vía internet con ese número, que es número de la 225. Gaceta, 225 del martes 12 de diciembre de 2023. Ahí está todo el calendario. Y no podemos alegar desconocimiento de la ley. Vean, ha sido una costumbre bastante vieja, que nos hacemos eco a cosas, y lo digo con suficiencia, a cosas que efectivamente no tienen razón de existir. Ah, es que no voy a votar porque no sabía que tenía que votar en este lugar. Pero ¿por qué si no te verificaste? ¿O no hiciste este cambio de domicilio? Y después no apareciste en el padrón. Ah, es que entonces no voto. Definitivamente el voto es una responsabilidad de todos.
Y aún aquí en Nicaragua no existe una ley como la que existe en Honduras, como la que existe en Colombia, de que el voto es una obligación de cada ciudadano, y si no vota definitivamente esta persona no va a obtener las prerrogativas para hacer diligencias de tipo comercial, de tipo gestión de pasaporte. Hablo de los países como Honduras o como Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no vota no puede hacer. No puede hacer. México inclusive, si no vota, si no va hacia cada uno de sus centros de votación o de sus juntas receptoras de voto, que lo pueden hacer electrónicamente, no pueden realizar gestiones de tipo comercial, y en algunos casos, pues entiendo yo que hasta le cancelan o no le dan una carta de que le llaman ellos de manera especial para realizar este tipo de gestiones. Es decir, una ley electoral que es mucho más fuerte que la de acá, no la tenemos acá, no es nuestro caso, pero que no pueden alegar desconocimiento de la ley en estos lugares, ni mucho menos nosotros a la hora de emitir nuestro voto, porque debe ser una responsabilidad de liberales, constitucionalistas, de todos y cada uno de nosotros, el realizar ese voto. Esas campañitas que han existido en el pasado y que nosotros hemos repetido como loros hasta la saciedad: es obligación votar, manifestar su voto, ir a participar en los procesos electorales. Siempre lo hemos repetido durante más de 20 y pico de procesos electorales y lo seguiremos repitiendo. Y han habido campañitas de algunos plataformas virtuales, algunos loquitos que aparecen por ahí, no puedo decirle de otro modo, me perdonan pues la manera tan expresiva que me refiero a ellos, pero que bajo ningún aspecto es actuar de una manera responsable, cuando la manera responsable es que cada ciudadano debe estar con su propia conciencia manifestando con su voto la opción para que efectivamente se dé el cambio que a su modo de buen ver el país puede necesitar, o su circunscripción en este caso puede ser orientada por su candidato. Este candidato pues va a presentar lo que se necesita en cada uno, lo que decía Ronald. Ve ahí en Guaspán, y lo voy a repetir, necesitan una ambulancia acuática o un centro de salud acuático. Bueno, el candidato regional tendrá que proponerlo ante el gobierno regional y ponerle un centro de salud acuático. Son cosas pues que se nos ocurren a nosotros, pero que no es nuestra responsabilidad más que la de proporcionarles la idea para que este candidato sea con los votos de, en este caso, la circunscripción 1, la 2 y la 3 de Guaspán, realicen esa votación a favor de ese candidato que lleve esa propuesta al seno del Consejo Regional y le financie. Eso que va a traer mucho beneficio a la población, y no va a tener que seguir yendo al otro lado de la ribera de Río Coco. Y lo bueno, don Jorge, también de que los delegados junto con los corregionales y las autoridades de allá del Partido Liberal ya han estado trabajando en función de que todo el mundo tenga actualizado su cédula para poder ejercer el voto, sí, ¿verdad? Y esa, cuando hablamos de la cédula actualizada, significa ya lo que usted estaba mencionando anteriormente, la ubicación real de dónde va a estar, no hasta última hora. Mira, yo vivía yo allá, pero ahora yo estoy viviendo aquí. No. Aquí está ya la cédula y ahí está su dirección, esta es su suscripción y su circunscripción, y aquí es donde va a estar su voto. Así que, por tanto, ejerza. Esas son algunas ideas que le proporcionamos nosotros, porque los NICA somos campeones para inventar pretextos. Y esa es parte del trabajo que los delegados del PLC andan haciendo, tanto allá en el norte, don Roger Reyes, y verdad, y allá abajo, en, como dicen, en el sur, Lester Flores. ¿Verdad? Y el doctor Álvaro Rivera, allá en el Caribe Norte, el trabajo que realizan allá para de cara a las elecciones regionales. Que cuando van a presentar los candidatos y candidatas a concejales regionales? El 15 de enero, dice aquí el calendario. Ahí está clarito, está en la Gaceta, como dice don Jorge. ¿Qué es lo que dice? Presentación de candidatos y candidatas a concejales regionales el día 15 de enero del 2024. Es una fecha fatal. No hay cambio, hasta las 6 de la tarde se cierra ese hemiciclo, es de presentación. ¿En qué fecha? Ahí dice el 15 de enero
del 2024. No existe otra fecha. No existe, ay, es que llegué tarde. Ah, es que llegué ahora a Nica. Ah, es que tal vez mañana. Es que no estaba porque me enfermé. Es que tuve que ir al entierro de no sé quién. Bueno, por favor. Ahí está clara la ley, dice el periodo de... El tiempo entre el 15 y el 23 y esa fecha en que salen publicados es que, señores, amigos, correligionarios, candidatos, propietarios y suplentes de todas las circunscripciones, 180 candidatos del PLC, es que si no se presentan y llenan los requisitos de ley, que allí dice que todos conocemos, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, definitivamente van a ser sustituidos. Ah, no quiero decir nombre, pero aquí han venido casos diciendo, ah, es que me cambiaron en Managua, iba de primero y me lanzaron al último o me quitaron y me sacaron de la lista. Porque pusieron, tal vez, oí Ronald, tenía que ir de primer candidato propietario una mujer e insistieron en que tenía que ser hombre. De oficio, el Consejo Supremo Electoral, y está en la ley electoral, te lo cambia. Te dice, te lo cambia en ese periodo, sí, del 15 al 23. Y cuando sale publicado, ah, es que yo iba de número uno y ahora no aparezco. Ah, o que no era, no hizo lo que vos dijiste. El tiempo y forma. Domicilio. Sí. Llegó con su cédula actualizada. Y vive en tal lado y estaba votando en otra circunscripción que no le correspondía. Y lo van a serruchar porque no realizó sus trámites, la presentación de sus documentos en tiempo y forma. Se le exige fotocopia de la cédula de cada uno de nosotros. Así es. Perdón, sobre todo de los candidatos, los para candidatos poder participar ahí en el proceso electoral. Si no llenan eso, pues no van a poder ser sujetos de elección ni van a aparecer en la boleta electoral en la fecha que aquí está especificada para tal aspecto. Se dice, número 7, confirmación del orden de ubicación de los partidos políticos en la boleta electoral 19 de diciembre de 2023, la próxima semana, martes de la próxima semana, antes de las 6 de la tarde, ya va a estar la boleta electoral, en este caso la casilla 1, confirmada, porque algo como estamos inscritos en el Consejo Supremo Electoral con nuestra representante legal, que ya fue también presentada ante el Consejo Supremo Electoral, la licenciada María Aide Osuna Ruiz, como representante legal del PLC. Y como tal, claramente se lo digo y se lo repito, es la que va a dar la cara, la que siempre la ha dado por nuestro partido, por tu partido correligionario, en todo este tipo de trámites, haciendo acto de presencia de que todo se realiza en orden, verifica, certifica, para que después el Consejo Supremo Electoral emita los diversos pasos que tiene a bien, de acuerdo a este cronograma que lo debemos de saber, como decía allí alguien de una manera bastante jocosa, como Clodomiro Iñajo dice, una libra de clavo y un formón, así tenemos. No, y además dice el 19 de diciembre la presentación de ternas por parte de los representantes legales de los partidos políticos o alianzas de los partidos políticos. Así es. El 19 de diciembre. 19, martes de la próxima semana, ese trámite que está leyendo ahorita Ronald tiene que estar completo, realizado. Allá donde no exista, pues vean, de oficio, sabemos lo que quiere decir la palabra de oficio, no lo van a hacer. Y no podemos alegar desconocimiento de la ley, ya que este artículo que habla de oficio, no es novedoso, se realizó el día en el mes de mayo del año pasado y se aplicó durante el proceso electoral que hubo a nivel nacional en los diversos municipios para la elección, escogencia de concejales y alcaldes de todo el país. Y muchos de nosotros los vi, me tocó darme cuenta, alegaban que efectivamente no estaban presentes en las listas que fueron exhibida ante el Consejo Supremo Electoral porque tal vez no llenaban los requisitos o tal vez no eran ni siquiera del lugar donde tenían que participar o que estaban participando, que la ley lo contempla
y alegamos después desconocimiento de la ley, que eso no es ningún argumento jurídico. Aquí actuamos en el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, con estricto apego y respeto a la ley, que es lo que nosotros hemos venido insistiendo y hemos estado haciendo, y que debemos de ir a realizar el acto del voto. Es lo que tenemos que enseñarle, es que no tengo que votar, y empiezan con una sarta de pretextos, porque lo escuché en la radio tal, porque me lo dijo fulano de tal, que en las redes y plataformas virtuales alguien dice no sé cuánto, no sé qué, una serie de disparates, cuando el voto es con tu conciencia, es tu conciencia. No puedes alegar nadie que la conciencia del otro o de un medio de comunicación, qué sé yo, te impulse a realizar un acto que efectivamente puede ir contra la ley o contra ti mismo. No puedes alegar bajo ningún aspecto. Es como que alguien diga en una plataforma virtual, ve fulanito Juan Pérez, anda a matar perencejo. Por favor, ¿qué cosa es eso? Para eso hablamos hasta de los crímenes de odio. Aquí dice Santiago Picado, dice, buenos días, feliz jueves, día del Santísimo, excelente trabajo organizativo que hemos venido haciendo en el municipio de Masaya, y sin duda alguna a nivel nacional, listos y preparados para ganar las regionales. El PLC nunca se acaba, somos una marca de calidad y prestigio. Luis Santiago Picado, concejal del municipio de Masaya, bendiciones. Franklin Martínez dice, buenos días don Jorge Alberto Iría Ayala y Ronald desde la cuna del liberalismo, salude a toda nuestra familia liberal, en especial a nuestra presidenta nacional María Aide Osuna, viva el Partido Liberal Constitucionalista. Y Roberto Martínez dice, buenos días correligionario. Saludos a todos los que nos están escribiendo, un abrazo a todos los correligionarios que nos miran y nos leen también a través de la página del PLC TV. Vamos a un corte y volvemos en unos minutos para continuar con todos ustedes aquí en el Partido Liberal Constitucionalista Habla con su Pueblo. Importantes actividades tiene la Secretaría de la Juventud para darnos a conocer. ¿Cuáles son esas actividades que tienen ustedes posteriormente? Bueno, la actividad más importante ahorita es una actividad social que siempre realizamos año con año. Esta es la sexta vez que estamos realizando lo que es la recolecta de juguete para donar una sonrisa a los niños y niñas que por alguna razón pues no pueden compartir un regalo en la Navidad. Nosotros siempre iniciamos campaña desde el mes de noviembre. Esta vez iniciamos a partir del 1 de noviembre y concluimos el 15 de diciembre, para hacerle un llamado a todos nuestros correligionarios, directivos municipales, directivos departamentales, nacionales, diputados, concejales a nivel nacional del partido, a que se aboquen a la Secretaría Nacional de la Juventud del PLC a donar un juguete nuevo, usado, pero en buen estado, para compartir sonrisas con los niños, como lo hemos venido haciendo por estos 6 años, ya que siempre hemos compartido en diferentes lugares del país. Hemos estado en Madrid, hemos estado aquí en el capital de Managua, en Carazo, en el departamento de Huaco, en sinnúmero de lugares, y siempre en diciembre pues estamos acompañando a los pequeños con una acción social por parte de la Secretaría Nacional de la Juventud del partido. ¿A qué hora sería cuál es la hora para recepcionar estos juguetes? Bueno, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las instalaciones del 380. Acá preguntan por mi persona, por Sofía Gadea. De igual manera pueden contactar al 8620-2981, que es el número de la secretaría. De igual manera pues también pueden hacer su llamada telefónica a través del programa radial, y si nos dicen que en algún lugar hay algún juguete, pues nosotros también vamos a traerlo para que darle una sonrisa a los niños que por alguna razón no tienen cómo compartir. ¿Le han llevado ustedes a las diferentes comarcas? ¿En este caso estaría dirigido para alguna en específico o no? Aún no tenemos el lugar donde va a estar destinado, porque recordamos que somos 17 departamentos, 15 departamentos, 2 regiones, pero siempre buscamos el lugar más vulnerable, donde hayan niños y niñas que
de escasos recursos y llegar alegrías por parte de nosotros como PLC, de nuestro correligionario, porque esto es algo en equipo, algo que lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Asuntos Sociales, también por parte del partido, y es una iniciativa propia de la Secretaría de la Juventud para siempre estar llevando con continuidad alegría a los niños y niñas, los más pequeños de nuestro país. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Un abrazo a todos los presidentes departamentales, así como los municipales, y también a los presidentes de distritos aquí en la capital, Managua. Que dice don Jesús Sánchez: feliz día a todos los correligionarios, en especial a nuestra diputada Ligia Arauz. Un saludo a Jesús Sánchez. Zun Almendares, bendecido día. Y Marlon Díaz dice: saludos, buenos días. Para todos ellos que nos escriben, un abrazo de parte de la Secretaría de Comunicación y por supuesto del Partido Liberal Constitucionalista. Hablando del espinoso tema, don Jorge, del tránsito y los accidentes. Recientemente Tránsito Nacional estuvo hablando relaciones públicas de los accidentes. Señalan que el 23.6% de los accidentes ocurridos en todo este año llevan 23.6% son de motorizados, los fallecidos. 11.405 accidentes de tránsito con motos. Esta cantidad, don Jorge, 11.405 accidentes de tránsito, si usted lo divide en un mes, significa que por mes hay 950 vehículos accidentados. ¿De moto? Sí. Solo y, de motorizado. Imagínese. Y de por día estamos hablando de 31 accidentes en cada día. O sea, esto es demasiado, una cifra demasiado horrible, horroroso, espantosa.
31 accidentes por día, imagínese usted. 175 motorizados muertos por estado de ebriedad, señala el comisionado. Qué irresponsabilidad, ¿verdad?, de estos motorizados. Totalmente. Dice 336 eran de edad entre 16 y 40 años. Lo hemos dicho aquí, lamentable, la juventud se nos está muriendo, señores, en las carreteras por falta de responsabilidad al conducir. No pueden andar conduciendo, ya lo hemos dicho, en estado de ebriedad. Yo creo que también tiene que ver, o no sé, pues si eso tiene que ver, don Jorge, no sé, la experiencia de manejo de moto. Usted que anduvo manejando moto. Bueno, pero que eran otros tiempos, en realidad, hace mucho tiempo, porque hoy veo como tú lo has hecho bien y lo has dejado bien claro, perdón, Ronald, es que esto conlleva algo que se llama responsabilidad. Y la responsabilidad es inherente al ser humano, inherente a la familia. Y la educación y la cultura, en este caso que se ha perdido un poco, es algo que se debería volver a retomar en la familia, cuando las madres nos decían, con una tajona de este pelo, sí, en la calle, ¡ve! Cuidado, aquí vas a venir chimado, raspado. Y hubo ocasiones en que yo llegaba con mi chimón de mi raspado, con un golpe aquí en la frente. ¿Y dónde venía que andaba en moto? Además de los raspones, no me agarraban para curarme, para limpiarme. Me daban mi tajoneada. Con su tajoneada, ¿verdad? ¿Esa es la solución? No lo sé en realidad. Pero es lo que ocurría en esa época, hace mucho tiempo. Pero yo me refería, don Jorge, cuando le decía que usted también manejó moto, me refería a que yo veo que mucha gente, por la misma necesidad de movilizarse, compran motos. Sí. En este tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto manejan? ¿Son buenos a manejar moto? ¿Tendrán la pericia suficiente para manejar moto? Porque digo yo, como hay algunos que se meten así entre los carros y van a excesos de velocidad y van variando en los carros, los motorizados, otros no, pues otros van detrás de los vehículos, ¿verdad? Como se debe correr. Yo me pregunto también, la moto tiene una matrícula, y desde que tiene una matrícula es porque estudió la ley 431. Por supuesto, tuvo que pasar un examen. Exactamente, entonces tiene que saber qué es lo que está haciendo. Sabe muy perfectamente que está infringiendo la ley cuando hace la mala maniobra, sí, y por tanto amerita una sanción. Aquí desglosaba el comisionado, decía, dos motorizados entre los fallecidos, un arrollado por moto, 8 muertos por estado de ebriedad, 2 por exceso de velocidad, 2 por no guardar la distancia. Esa es otra cosa, don Jorge. No, si usted viene a exceso de velocidad sin guardar la distancia, puede ser que el vehículo de adelante se frenó porque se le cruzó un perro o un gato o una persona o un buey, ¿verdad? Entonces puede frenar. Usted, si va a la distancia correspondiente, le da tiempo de reaccionar. Entonces puedes detener tu vehículo y no ha pasado nada. Pero si va pegado, como decimos nosotros los nicaragüenses, te montás encima del otro y... Ahora, hoy en la mañana dicen que, perdón, ayer en la tarde, un accidente grave, en el que estuvieron involucrados una camioneta de personas cristianas que iban 19 personas en Latina, don Jorge. Bueno, eso es contra la ley, lo sabemos. Los que hemos gestionado licencia de conducir y nos dan la ley 431, que es la ley de tránsito, sabemos que ahí hay un articulito donde dice que es prohibido llevar pasajeros en Latina, y aquí en nuestro país eso ocurre. En programas pasados he hablado acerca de ese tema, porque es objeto de multa que se estuvo aplicando durante mucho tiempo aquí en Nicaragua, porque está en la ley y es objeto de aplicación de la multa. Pero debido a la necesidad de transporte, y que hay gente que necesita transportarse y que a veces no tiene ni siquiera los 250 per bus, entonces se monta y alguien, por hacerle el favor, definitivamente los montan en Latina y van ahí, pero 19. Eran 19 personas que viajaban en una camioneta. El hecho ocurrió en el kilómetro 169, en el sector del Huacal, en el departamento de León, en el Sauce. Hay 3 personas fallecidas, 2 personas adultas y un menor de edad.
Imagínese. De los 19, ¿verdad? El resto están hospitalizados. Dicen que se le ponchó la llanta a la camioneta por, me imagino, por el peso, ¿verdad? De la cantidad de personas que iban ahí. Supóngase 19 más 3 que iban adelante, son 22 personas. 22 personas. ¿Verdad? En un vehículo ya es demasiado peso. A 100 libras cada persona. Entonces se le ponchó la llanta, invadió el carril izquierdo y venía un camión. Y ahí se estrellaron con el camión. Lamentablemente ahí están los 3 fallecidos y el resto pues están lesionados. Hablando de eso, de las lesiones, don Jorge, dice aquí el comisionado, hay 38 lesionados en una semana. 38 lesionados que van a pasar acostados en su casa en este diciembre, lamentablemente ya no es una noche buena para ellos, y también que posteriormente en los otros meses, quién sabe si tendrán ingresos económicos, porque o quedarán minusválidos. Y si hicieran los cabezas de familia, ese es el problema, ¿verdad? El problema no solo es de no tomar licor, sino que quedan lesionadas las personas, y si lamentablemente pues usan un vehículo que no es de su pertenencia y es de alguna empresa, también va a tener que pagar ese vehículo. Por tanto, la responsabilidad está directamente en el conductor. Seamos responsables, porque esta cantidad de gente fallecida en una semana es extremadamente lamentable. 48.227 accidentes, sin meter los que estamos mencionando. 48.227 accidentes en lo que va del año. ¿Qué le parece esa cantidad? Me quedo, como dice, sin palabras. La pandemia vehicular en su apogeo aquí en Nicaragua. Casi 50.000 accidentes, imagínese usted, estos 11.405 motorizados. Es terrible. Aquí usted mira como panal, y lo decimos en este programa. Sí. Todos los días se ven comisionados, todos los días se ven como panales, así en adelante, debajo del semáforo, el montón de motos, y arrancan, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene que ejercer su responsabilidad, sobre todo tránsito, su responsabilidad, el conductor, su responsabilidad, y la responsabilidad también del peatón, porque aquí hay un atropellado que pereció por una moto, que era un peatón, que también tiene responsabilidad según también la ley 431, ¿verdad? Exentos los peatones. No, tenemos que cruzarnos donde están las cebras pintadas en la calle. Yeah. Para eso están, esas señores. Rayitas blancas, esas rayas blancas que ponen en frente de los colegios. De los colegios. Hasta ahí, es que hay que caminar, hasta ahí tiene que caminar, señor, para que sea responsable, un peatón responsable. Ahí en el centro comercial hay unas cebras también. Sí, yo he visto. Todos las hemos visto, no podemos alegar desconocimiento de la ley, en este caso de la ley de tránsito. Sí, para el paso peatonal. Peatonal. Es correcto, así se llama. Hay gente que le llama cebra, ¿verdad? Pues la pintura blanca con negro. Pero realmente se llama paso peatonal. Las rayas blancas que están ahí en la carretera, incluso en carretera Masaya, donde está la rotonda de la Centroamérica, hay dos puentecitos de los dos lados. Sí, sí. Ahí hay un paso peatonal. Y yo me he pasado ahí a pie y he visto que algunos conductores, no todos, ¿verdad? Respetan, se paran y me dice cortesía. La cortesía es algo que también tiene que ser aplicada por el conductor. Está en la ley 431. Usted firmó ahí cuando recibió su licencia. Usted firmó su responsabilidad. Tiene que comenzar por su conciencia, la conciencia del conductor. La cortesía es parte de la conciencia, don Jorge. Pase adelante, señor, pase. Miren a un minusválido que va. Muchas gracias por el servicio que nos otorgaron. Claro. Cosas mínimas que nos enseñaban en moral y cívica. Eso es algo muy importante que lo tenemos que mencionar, porque hay que seguir insistiendo. Y el PLC está sumado a esta campaña, señores. Lo venimos diciendo desde hace muchos meses. Estamos sumados a esta campaña para bajar esos índices de mortalidad, porque es lamentable. Allá donde vive don Jorge, ¿cuántos accidentes ha visto usted ahí? Bueno, yo les he pasado video, pero esto es algo tan religioso que parece ya medicamento. Una vez al día, dice. Sí. Que se toma una pastilla. A pesar, allá por donde vive usted, a pesar de los reductores de velocidad. Hay reductores de velocidad,
Hay los grandes letreros que dicen velocidad máxima 25 o bien 40 kilómetros por hora, pero la verdad que no hay nadie que lo cumpla. Ahí pasan los microbuses de Carazo y Inotepe a 80 y algo más, definitivamente desaforado, ya no digamos los vehículos. Podríamos llegar aproximadamente, según los datos, a como vamos, ¿verdad? Los datos estadísticos, podríamos llegar a alcanzar al final del año las 15.000 licencias suspendidas. Hasta el momento van 14.886. Si llegamos a los 15.000. Bueno, no sería raro en lo más mínimo, pero al final del día, ¿qué es lo que nos indica esto, Ronald? Es que la policía de tránsito realice esta actividad por lucro. Dispense que sea tan repetitivo e incisivo a la vez, pero lo he visto en algunas plataformas virtuales y he escuchado en algunos o que otros, llamémoslo pues comentaristas, y no es así. La culpabilidad, y ahí están las estadísticas, para el que sabe sumar 2 y 2 son 4, para darse cuenta que efectivamente los conductores son los que tienen la mayor responsabilidad. Y esta viene desde los hogares, desde la educación y sobre todo el comportamiento en las calles. Si usted va a manejar y va a ir a una fiesta, ¿cómo es que decir, Ronald? Hay que buscar a Popo, que no toma, pues para que maneje ahí el vehículo y que nos lleve de arriba abajo para que podamos ir los que toman, ¿verdad? Que se tomen sus tragos. Pero el que va a conducir, que no maneje, por favor, señores, menos no se monte, recomendaciones, no se monte con una persona que anda manejando una moto en estado de ebriedad, pierde el equilibrio, no, los reflejos no son los mismos, señores. Hay gente que dice, es que yo manejo mejor. ¿Usted ha oído esa frase? Por favor, Ronald. Es que manejo mejor, dice, con mis tragos. Me choca y me estalla. Pero lo he escuchado, ¿verdad? Por favor. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo manejo mejor, dice, con los tragos. No, hombre. Y no me pasa nada. Sí, no puede ser posible, señores. Los reflejos no son iguales. No son iguales los reflejos. En este caso dice que el comisionado señala 346 conductores han perecido, 66 peatones en lo que va del año y 63 pasajeros. Bueno. 63 pasajeros muertos, por eso le decimos no se monte con una persona que vaya en estado de ebriedad, menos si va en moto. Esa novia, que le quiten la moto, la llave por lo menos. La llave que le quita, o que no se vaya. Que no se vaya. Que se vaya con otro que va... Que sí. Va en estado de ebriedad o que va con su cerveza o su trago entre pecho y espalda. Es lo mejor. O decirle, bueno, para ser mucho más responsable, quítele la llave, es la mejor forma. Porque fíjense que ya vimos el caso de aquí, cerca del banco, ¿verdad? Cerca del Huehuense, la muchacha que iba en el Uber. Ah, sí. Y el otro invadió carril, un chaval, chocó muchacho, el carro. 17 años tenía. Ajá, 17, y falleció la muchacha que iba en el Uber. Imagínense, sin nada que ver en lo absoluto, la pobre joven, bien agraciada, que fue atropellado este vehículo del Uber y falleció. Bueno, y la responsabilidad recae propiamente en el conductor. Le estamos recordando, maneje con cuidado, por favor, tenga cortesía, sea cortés con los peatones y sobre todo, don Jorge, con las personas no videntes que cruzan las calles. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Ayer que fui al supermercado de la Colonia, en la carretera Masaya, y siempre lo voy a decir, es una carretera definitivamente peligrosa, ultra peligrosa. ¿Por qué? Me va a decir usted. Porque son 4 carriles, señores, y que van invadiendo carriles por carriles. Las personas que deberían de conducir en los 4 carriles van variando, unos adelantando a otros a exceso de cuánto, don Jorge, 100 kilómetros. Por eso te digo, no quiero imaginármelo, pero sí algunas veces que he logrado ir por la carretera Masaya, porque no hay ninguna diferencia con la carretera sur tampoco. Ese es el pan nuestro de cada día, la alta velocidad, la irresponsabilidad de los conductores. Y disculpen que seamos nosotros tan incisivos y remarcando sobre un tema que efectivamente
viene a traer demasiado luto a la familia nicaragüense. ¿Son cuántas familias aquí en Nicaragua ya con luto? 380, casi 400 familias. Además, no incluimos ahí los que quedan minusválidos y que pasan a ser una carga, no solamente de la familia, sino también de la sociedad, en la que los amigos de una forma y otra nos vemos como corresponsables para tratar de sufragar estos gastos médicos o de mantenimiento de estos hogares que quedan en total desamparo. Y los niños que quedan también huérfanos. Huérfanos y en desamparo los niños también. Don Ramón Arsenio Espinosa, saludos y bendiciones. ¿Qué dice? Un abrazo a don Ramón electoral. Arsenio. Ve. Un día de estos vamos a traerlo aquí, ¿verdad?, al programa. Elecciones regionales es un tema desde la perspectiva legal. Ahora que ya está el calendario. Y del calendario electoral, que efectivamente, Ramón, vamos a tener que evacuar acá, de ser posible, a más tardar en la próxima semana. A petición de los correligionarios, quieren saber. Han estado insistiendo y nosotros debemos de tocar ese tema de una manera bastante incisiva, cómo es que se van a realizar estos recursos de revisión, estos recursos de impugnación, estos recursos de que tengan a bien presentarse por los representantes legales ante cualquier cambio o los cambios de domicilio. Son temas que aquellos candidatos, aquellos ciudadanos de las diferentes circunscripciones tienen que conocer y tienen que saber para poder ayudar y apoyar a ese voto que tanto nosotros necesitamos, y es responsabilidad del PLC el poderles explicar a este ciudadano que va hacia nosotros para decirle, ¿y dónde es que voy a votar? Mi cédula es tal y tal y tal. Nosotros vamos a estar desde estos estudios siempre impulsando ese proceso para decirles a cada uno, vía el programa, en dónde es que tiene que votar y si es que tiene que hacer un cambio de domicilio. Así es. Michael Sánchez Pacheco dice, buenos días, correligionarios a nivel nacional. Saludos, don Jorge y Ronald. Mi cariño y respeto, trabajando siempre en el territorio para seguir sembrando la semilla del liberalismo en León, la cuna del liberalismo. Dice, la cuna de esta hermosa ideología en Nicaragua. Viva el Partido Liberal Constitucionalista y viva nuestra presidenta nacional. Un abrazo a Michael Sánchez Pacheco y a todos los jóvenes que se ponen, como dicen, las pilas allá en ese departamento, no solamente con las capacitaciones, sino en el trabajo comarcal, en el trabajo casa por casa, en el trabajo municipal. Felicidades a todos los leoneses, al igual que a todos los que están trabajando en el resto de departamentos, para que no digan que solo el departamento de León, pero Madrid, sobre todo, que son los que se reportan. Sí, pero en Madrid, sobre todo, ha estado trabajando. Lo que sucede que no es lo mismo ir desde San José de Cumapa a ir hasta Palacagüina y Alagüina, San Juan de Telpaneca, le cueré, hermano. Largo. La distancia, largo, y son unos despeñadero, pero de todas maneras es un trabajo que tienen que hacer, como lo hacen en el Sauce para ir a León, o allá en Jinotega, como Jinotega, decía don Andrés, desde Huihuilí, venirse por Guamblán, la cuesta de Guale allá en Pantasma, todos esos lugares que tiene que andar Andresito. Felicitaciones para Andresito, a veces no tiene tiempo ni siquiera para decir hola, pero allí le decimos. Bueno, en fin, a todos un abrazo, a todos los correligionarios que miran, están pendientes del programa, a los que nos llaman, a los que no llaman, pero que escriben, y a todos ellos un fuerte abrazo de parte de la presidenta del partido y de la Secretaría de Comunicación. Nosotros siempre estamos pendientes de ustedes en algunas inquietudes que tengan, para también estarles informando sobre las noticias más relevantes que hay en las redes sociales y, por supuesto, el trabajo que realiza el Partido Liberal Constitucionalista en todo el país. Por supuesto, le estamos recordando a todos ustedes también, si tiene algún regalito que quiera hacer, algún juguetito para una niña o un niño, hacer feliz a un niño. Mira qué bonito se mira la cara de un niño, qué alegre se ve y qué satisfacción más grande se mira cuando uno le entrega un juguete a un niño y ese niño agarra ese juguetito y lo guarda con mucho cariño. Aquí pueden traer al 380 su regalo. Ahí va a estar la Secretaría de la Juventud, Sofía Gadea, recepcionando estos juguetes que pueden ser una felicidad para un niño en este diciembre. Por supuesto, le hacemos el llamado a quienes están a tiempo todavía, pueden hacer las compras. Ahí hay bonitos juguetes. Usted que anduvo en el,
Ayer en el mercado, en horas de la tarde, pues vi y quedé espantado ante los precios, en primer lugar. No me refiero a los precios de los juguetes, ajá, de la canasta básica, que es algo terrible, bueno, sí, pero es un tema que vamos a tocar a su vamos debido a abordar, tiempo, correcto, porque es algo que hay que ponerle, como dicen en la calle, hay que ponerle mente a eso que está pasando. Bueno, y con esto nos despedimos. Los esperamos el día de mañana con mucho cariño. Un abrazo a todos los correligionarios y bendiciones. Hasta mañana. Somos un partido organizado con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura. No ser arrestado sin orden de autoridad competente. Estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.